Internacional, Brasil. Mujer evita que sujeto destruya custodia con el Santísimo Sacramento. Decenas de fieles de adoración eucarística fueron sorprendidos por un hombre que invadió la iglesia de Nuestra Señora da Ajuda, en Itanhem. Destruyó varias imágenes de santos y casi ataca la custodia con el Santísimo Sacramento. Los hechos ocurrieron en la mañana del jueves 16 de noviembre. El hombre ingresó al templo aproximadamente a las 7:35 de la mañana y la mayor parte de los asistentes eran mujeres de edad avanzada. Según el padre Vitorino, párroco de Da Ajuda, el hombre padecería disturbios mentales. En declaraciones a la página de Facebook, el sacerdote detalló que al ingresar a la iglesia el sujeto fue directamente al presbiterio y derrumbó las imágenes de los ángeles que estaban sobre el altar, donde también se encontraba la custodia. Fuentes de la parroquia explicaron que la custodia no llegó a caer al suelo porque una de las feligresas llamada Eudocha Esteves consiguió evitarlo a tiempo. Las velas que estaban sobre el altar cayeron quemando una toalla, pero el fuego fue controlado sin dañar el altar. El hombre salió por la puerta principal de la iglesia, pero fue arrestado pocas horas después.